brings of us more light. Yes, it is pure, sweet, the sight from above. God bless you, gracious Amen. Church. Amen. Let us open our Bibles in the book of Revelation, chapter 3, verse 22. Abre nuestras Biblias en Revelación, capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, I give you thanks this morning. Por la oportunidad de estar juntos para adorar tu nombre. For the opportunity to be together to worship Porque your name. Porque tú eres digno, Señor. Because you are worthy, O Lord. Toda la alabanza que podamos darte. Of all the worship that we can give you. Pero esta vida no es suficiente. But this life is not enough. Se necesitará una vida eterna. We're going to be needing an everlasting life. Para poder adorarte todo el tiempo que tú mereces. So we can worship you all the time that you deserve. Padre, bendíganos con su presencia esta mañana. Father, bless us with your presence this morning. Tome control de nuestras mentes y cuerpos. Take control of our minds and our bodies. De los adultos y de los niños. Of the adults and the children. Del que predica y del que traduce. The one who speaks and the one who translates. Y que tu palabra pueda traer la bendición. And let your word can bring the blessing. Y que no regrese a ti vacía. And doesn't go back to you void. Padre, sino que haga aquello para lo que fue enviada. But works to that what he was sent for to do. Padre, bendiga en esta mañana. Father, bless his morning. A los hijos de Álvaro y Pab. Bless the children of Álvaro and Pab. Están enfermos de sus estómagos. They are sick of their stomachs. Padre, bendígales con sanidad. Father, bless them with health. Y dale, Señor, un viaje tranquilo. And give them, Lord, a calm trip. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Padre, toma bajo tu control todo espíritu. Father, take under your control any other spirit. Todo espíritu sobrenatural. Any other supernatural spirit. Y todo espíritu humano. And all other human spirit. Y ábranos tu palabra. And speak your word. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen, O Lord. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos estudiando las edades de la iglesia. We are studying the church ages. Y el plan de Dios a través de todas estas siete edades. And the plan of God throughout all these seven ages. Viendo esas dos simientes crecer, nacer y crecer. Looking to those seeds being born and growing up. La simiente de Dios. And the seed of the Lord. Ha sido exactamente la misma desde el principio. It has been the same since the beginning. No ha cambiado ni un poquito. It hasn't changed just even one bit. Pero la simiente de Satanás. But the seed of Satan. Ha estado transformándose. Has been being transformed. Hasta llegar a completa madurez. Until it becomes complete maturity. Entonces cuando ya es una iglesia falsa, adulta. Now it's a false adult church. Teniendo un vicario de Cristo. Having a vicar of Christ. Está lista para matar a su hermano. She's ready to kill his brother. Entonces usted sabe, Caín, you know, Cain mató a Abel. Killed Cain, Abel. Y ciertamente, si 68 millones de cristianos murieron. And exactly 68 millions of Christians died. ¿Usted recuerda cómo el hermano Branham mostró cómo la sombra iba cubriendo la luna? Do you remember how Brother Branham showed how the shadow was covering the moon? Y la luz era cada vez menos. And the light was a little bit less. No quiere decir que la luz de la palabra y la luz de Cristo
It doesn't mean that the light of the word in the light of Christ era menor. It was minor. No, era la misma luz. No, it's the same light. Era la cantidad de cristianos originales. It was the same amount of original Christians. La que estaba siendo cada vez menos. The one was being less. Pero era la razón es porque los estaban matando. But the reason was they were killing them. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. And they were willing to give their lives for the Lord. Ahora, si usted recuerda, hemos llegado a las edades oscuras. Now we have reached, remember, the dark ages. Ahora la gente, los historiadores, now the historians, no quieren llamar la edad oscura. They don't want to call it the dark ages. Dice había mucha luz y mucho entendimiento en ese tiempo. They said there was a lot of light and a lot of understanding in those times. Oh, claro, en el campo de la ciencia es posible. Of course, in the field of science is possible. En las artes, en la sociedad. In the arts, in society. Pero fueron las edades más oscuras. But it was the darkest ages. Espiritualmente. Spiritually. Yeah, entonces usted ve, Caín mató a Abel. Cain killed Abel. Y ahora él era el único. And now en he la was tierra. The only one in the earth. Pero Dios no estaba con sus brazos cruzados descansando. But God was not with his arm crossed, resting. Después de que Abel murió, Dios levantó a Seth. After Abel died, God raised Seth. La simiente de Dios original no puede ser destruida. The original seed of God cannot be destroyed. Es algo maravilloso. Something amazing. Y ahí está, desde el libro del Génesis. Since the book of Genesis. Y esa fue una generación que Caín no pudo matar. And that was a generation that Cain was not able to kill. Dicen amén a esto. Say amen to this. Ahora, vamos a reunir todo lo que hemos estudiado. So now we're going to gather everything that we have studied. En un solo pensamiento. In one thought. Para después pasar a las otras edades que nos faltan. So after we can go to the other ages that we are. El hermano Branham predicó el mensaje La restauración del árbol novia. Brother Branham preached a message called The Restoration of the Bride Tree. Si usted puede, escuche esa cinta. If you can, listen to the tape. Es algo maravilloso. It's something amazing. El árbol novia, the bride tree, no es un árbol de manzanas. It's not a tree of apples. Hemos estado estudiando que es una vid. We are studying that it's a vine. Es un árbol de uvas. It's a tree of eso of es grapes. Lo que él plantó. That's why God planted. Entonces la vid original. So the true vine. La vid verdadera. The true vine. Es un árbol de frutas. Is a tree of fruits. Hay grandes enseñanzas que el hermano Branham nos da en ese sermón. There are greatest teachings that Brother Branham gives us in that sermon. Usted sabe que hay árboles que no dan fruto. You know that there are trees that they don't give any fruits. Y ellos solamente se ven hermosos. And they only look pretty. Y hay muchas iglesias que se ven hermosas. And there are many churches that they look pretty. Un hermoso grupo, un hermoso edificio. A beautiful building, a beautiful group. Una hermosa alabanza. A beautiful song. Pero no hay fruto en ellas. But there is no fruit in them. Cuando Jesús fue a buscar alimento en una higuera, when Jesus went to find fruit in a fig tree, in a fig tree, él fue a buscar fruto. He went to look for fruit. Y no encontró fruto. And he didn't find fruit. Y él maldijo a ese árbol. And he cursed that tree. Porque no tenía fruto. Because it didn't have any fruit. Entonces la iglesia no es un árbol ornamental. So the church is not a decorated tree. Ajá, no es un árbol de Navidad. It's not a Christmas tree. En la iglesia es un árbol de frutos. The church is a tree of fruits. No es para que el mundo la vea. It's not for the world to see it. Sino para traer el fruto de Cristo a este mundo. But to bring the fruit of Christ to this world. Jesús vivió una vida perfecta. Jesus lived a perfect life. Dando el fruto de Dios en la tierra. Giving the fruit of God in this earth. El hermano Branham lo llama el árbol novio. Brother Branham calls it the bridegroom tree. Él dice, él dio el fruto de Dios en la tierra. He gave the fruit of God in the earth. Caín vino y lo mató también. Cain and killed him as well. Pero él resucitó también. But he resurrected as well as Seth. Entonces,
el árbol novio se fue de la tierra. So the bridegroom tree left the earth. Pero envió su espíritu a la tierra. But he sent his spirit to the earth. ¿Para qué? What for? Para que la iglesia continuara dando sus frutos. For the church to be continue giving his fruits. Yeah. Escuche. Listen. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene fruto. We know that the Holy Spirit has fruit. Gálatas 5:22. Galatians 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. But the fruit of the Spirit is love. Gozo, paz. Joy, peace. Tolerancia, benignidad, bondad, fe. Long suffering, gentleness, goodness, faith. Mansedumbre, templanza. Meekness, temperance. Dice, no ven a esto. Say amen to this. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención en este verso. But there is something that has caught my attention in this verse all the time. Hablamos de los 9 frutos del Espíritu. We're speaking about the 9 fruits of the Spirit. Ahí están en esa escritura. They're right there in the scripture. Pero realmente la escritura dice el fruto, no los frutos. But actually the scripture says the fruit, not the fruits. No hay un árbol que da diferentes frutos. There's not a tree that gives different fruits. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis el árbol. Jesus said, by their fruit ye shall know them. Entonces usted sabe que si un árbol tiene varios frutos diferentes. So you know if a tree has different fruits. Hay algo raro ahí. There's something strange. El hermano Branham vio un árbol así. Brother Branham saw a tree like that. Entonces él dijo, ¿qué le pasa a este árbol? So he said, what is wrong with this tree? Y dijo, es que él tiene ramas diferentes injertadas en él. And he said that this tree has different branches grafted in its pero tree. Cuando el árbol original de una rama original, but when the original tree gives an original branch, va a traer el fruto original. It's going to bring the original fruit. Entonces el fruto del Espíritu, so the fruit of the Spirit, es uno, is one. El fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. Amor con gozo. Love with joy. Amor con paz. Love with peace. Amor con tolerancia. Love with long suffering. Amor que con benignidad. Love with gentleness. Cada uno de los otros frutos, every one of all the trees, salen del fruto original. They come out of the original fruit. Usted no puede tener bondad. You cannot have meekness. Or goodness. Okay, yeah, si no tiene amor. If you don't have love. Usted no puede tener ninguno de los otros frutos. You cannot have all the other, any of the other fruits. Si no tiene el fruto principal. If you don't have the principal fruit. ¿No es algo maravilloso eso? It's amazing. Entonces cuando esa vid, esa vid original, so when that original vine, que es Jesucristo, that is Jesus Christ, él es la raíz de este árbol, he's the root of this tree, él produce una rama nueva, he produces a brand new branch. Entonces él escribió un libro de los hechos con then esa iglesia. He wrote a book of Acts with that church. Yeah. Entendemos eso, ¿verdad? You understand that, right? El fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, y el fruto de Cristo en la gente. The fruit of Christ in the people. Yeah. El fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. Y cuando usted tiene eso, and when you have that, usted tiene poder. You have power. Y puede escribir el libro de los hechos. And you can write the book of Acts. Ahora ve por qué la iglesia está tan muerta en este now tiempo. Now can you see why the church is so dead? Porque el amor original, because por la original, palabra, the original love for the word, y por Dios, and for God, y por el prójimo, and for the neighbor, se ha perdido. It has lost. It has been, Jesús lost. Ya había dicho eso. Jesus said that already. Que en estos últimos días, that in these end times, el amor se enfriaría. The love would get cold. Todos conocemos eso. We all know that. Pero ¿qué quiere decir eso? But what does it mean? Que si el amor se enfría, that if the love gets cold, todos los otros frutos se enfrían. All the other fruits get cold as well. Y si el amor se enfría, and if the love gets cold, el poder de Dios se enfría. The power of God gets cold. Es algo tremendo. It's something. Entonces amazing. La iglesia, so the church, es una iglesia fría. It's a cold church. El hermano Brennan nos enseña. Brother Brennan teaches us. En este sermón de la restauración del árbol novio. In this sermon, the restoration of the bride tree. Que Satanás envió contra la novia 4 mensajeros de muerte. That Satan sent to the church 4 messengers of death.
él basa su predicación en esta escritura. He bases his preaching in this scripture. Joel 1:4. Joel 1:4. Y lo que quedó de la oruga comió la langosta. That which the palmer worm had left had the locust eaten. Y lo que quedó de la langosta comió el pulgón. And that which the locust had left had the canker worm eaten. Y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. And that which the canker worm had left had the caterpillar eaten. Escuche. Listen. En español. In Spanish. Y en inglés. And in English. Y en otros idiomas. In other languages. Es difícil reconocer a estos insectos. It's difficult to recognize these insects. Yo he leído la Biblia en francés. I have read the Bible in French. Y en otras lenguas. In other languages. Y algunas Biblias ni siquiera traducen el nombre de los insectos. And some Bibles don't even translate the names of the insects. Dejan el nombre que usó el profeta Joel en hebreo. They leave the name of the insect that the prophet Joel wrote in Entonces, Hebrew. Usted no realmente no podemos saber cuál es el orden de estos insectos. So actually we cannot know the order of these insects. Pero la revelación que el hermano Branham nos dio. So the revelation that Brother Branham gave us. Es la que le da sentido a esta escritura. Is what gives sense to this scripture. Como dicen en matemáticas. How in math it says. El orden de los insectos no cambia la revelación. The order of the insects doesn't change the revelation. El hermano Branham dijo. Branham says, listen. Aquí es donde va la revelación. There is a revelation coming. Que es un solo insecto. That is just one insect. En cuatro diferentes etapas de crecimiento. In four different stages of growing. ¿Usted sabe que hay insectos que son así? Do you know that there are bugs that are like that? Por ejemplo, los mosquitos. For example, the mosquitoes. De las mariposas. Of the butterflies. Las cigarras. Cicadas. Y diferentes insectos que tienen una forma cuando nacen. And the different insects that they have a form when they're in a certain way when they are born. Generalmente ellos son gusanos cuando generally nacen. They are worms that when they are born. Y luego ese gusano se convierte en un insecto adulto. And then that worm becomes an adult insect. Esto es lo que el hermano Branham nos enseña. This is what Brother Branham teaches us. Que este espíritu del anticristo. That this spirit of the antichrist. Entró en la iglesia como un pequeño gusano. Entering into the church like a little worm. Y luego creció cuatro diferentes etapas. And then he grew up for three different stages. Y pero la cosa que es asombrosa para mí. But the thing that is amazing for me. Que el hermano Branham dice que el insecto en cada etapa diferente. That Brother Branham says that the insect in every different stage. Él se alimenta de una parte diferente del árbol. He feeds from a different part of the tree in every stage. Eso es asombroso para mí. That's amazing. En su primera etapa. In his first stage. Como un pequeño gusano. As a little worm. Él no se come el árbol. He doesn't eat the tree. Él solo se come los frutos. He only eats the fruits. Esa es la revelación. That's revelation. ¿Y ustedes ven que las manzanas se llenan de gusanos? Do you know that the apples get filled with worms? Y las frutas se llenan de gusanos. And the fruits get filled with worms. Y el espíritu del diablo. And the spirit of the devil. Entró en la primera edad de la iglesia. Entered into the first church age. En la forma de un gusano. In the form as a worm. Y no se podía ver todavía. And it was not able to see. Pero entró el fruto. Entered into the fruit. Y Dios le dijo a la edad de Éfeso. And God told the age of Ephesus. Tú has perdido el fruto. You have lost the fruits. Tú has perdido el amor. You have lost the first love. Eso es lo primero que Dios le dice. That's what God, the first thing that God tells them. ¿Ve usted el gran cuadro que el hermano Branham está formando? Can you see the big picture that Brother Branham is creating? Esa fue la queja de Dios hacia la edad de Éfeso. That was the complaint of God to the church of Ephesus. Porque ellos perdieron el fruto del Espíritu. Because they lost the fruit of the Spirit. Y ya estudiamos cómo eso sucedió. And we have studied how that happened. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que él visitó a una mujer que estaba muriendo con cáncer. That he visited a woman that was dying with cancer. Y él iba a orar por ella. And he was going to pray for her. Y le preguntó, ¿es usted
usted cristiana? And ask her, and he asked her, are you Christian? Ella le dijo, antes era, pero ya no pude seguir. And she said, I was before, but I was not able to keep going. Dijo, porque yo no me podía vestir con ropa fina. Because I couldn't dress myself with fine clothing. Y las hermanas de la iglesia se burlaban de mí. And the church, the women in the church would mock me. Digo, eso es lo que usted tiene como llamado iglesia hoy. And he said, that's what we have as a so-called church today. Yo he visto iglesias. I have seen churches. Que tienen miedo de cantar cantos especiales. That they are afraid to sing a special song. Porque la gente en las bancas se va a burlar de Because the people in the benches, they are going to mock them. Y se llaman aún iglesias. And they call themselves yet churches. Iglesias del mensaje. Churches of the message. Oh, es algo terrible. It's something terrible. Entonces, ve usted esto. So, look at this. Oh, no, don't worry. It's okay. It's the name. Yeah. Piensa en esto, hermano. So, think of this, brother. Entonces, este gusano entró y se comió el fruto en Éfeso. So, this worm entering and ate the fruit in Ephesus. Pero cuando el fruto se terminó. But when the fruit finished. Y ya no hay más frutos que comer. And there's no more fruits to eat. El gusano se transforma. The worm transforms itself. En otra etapa de sí mismo. In another stage of himself. Y ahora dice, él se va a comer las hojas. And now he's going to eat the leaves. Y dice el hermano Branham. And Brother Branham says. Él tiene que ser un profeta para entender. He has to be a prophet to understand this. Dice, él las hojas significan compañerismo. He said that the leaves means fellowship. ¿Por qué? Why? Dice porque las hojas del árbol producen frescura. Because the leaves of the tree produce freshness. Y bajo un árbol que está lleno de hojas. And under a tree that is full of leaves. Y se juntan los pájaros, los insectos, los animales. The tree, the birds gather, the animals gather, the insects gather. Es hermoso estar bajo un árbol lleno de hojas. It's beautiful to be under a tree full of leaves. Entonces usted sabe que las hojas se mueven con el viento. So you know that the leaves they move with the wind. Y atrapan el viento. And they trap the wind. Y la sombra de un árbol es fresca. And the shadow of the tree is fresh. Entonces eso es compañerismo. So that's fellowship. Eso es ir a la iglesia. That's to go to church. El lugar donde aún un pecador puede encontrar a Cristo. The place where a sinner can find Christ. Un enfermo puede encontrar sanidad. A sick person can find healing. No un ambiente de críticas y pleitos. Not a atmosphere of criticism and fights. Oh, y usted ve que eso está en muchas iglesias hoy. Now you can see that that's in almost every Porque church. Porque ese diablo sigue trabajando todavía. Because that devil keeps working today. Él va a entrar a cualquier congregación. He's going to enter into any congregation. Y va a tratar de comer el fruto primero. He's going to try to eat the fruit first. Y si logra comer el fruto, va a romper el compañerismo. And if he's able to eat the fruit, he's going to be able to break the fellowship. Eso es lo que siempre le he dicho yo a los hermanos. That's what I have always told the brethren. Cuando una iglesia se divide y se va y se destruye. When a church is divided and is destroyed. No es por la palabra. Is not by the word. Es porque falta amor. It's because love is missing. No hay Espíritu Santo allí. There's no Holy Spirit. Porque ese no es el primer paso. Because that's not the first stage. Ese es el segundo paso de la destrucción. That's the second step of the destruction. Usted tiene que haber perdido el fruto antes de perder el compañerismo. You should have had lose the fruits before losing the fellowship. Y usted sabe que en la edad de Smyrna. So you know that in the age of Smyrna. La segunda edad de la iglesia. The second church age. Es cuando la amargura entró. Is when bitterness came in. Y separó la iglesia. And separated the church. La iglesia verdadera y la iglesia falsa. The true church and the false church. Se dividieron para nunca volver a unirse. It got divided for never to be joined once more. Era imposible reconciliarlos. It was impossible to reconcile. Porque ya había amargura en sus corazones. Because there was bitterness in their hearts. Entonces el diablo se comió todo eso y ya no hay hojas en el árbol.
So the devil ate all that, and there's no more trees in the there is no leaves in the tree. Entonces, ¿qué hace el insecto? So what the insect does? ¿Qué hace el espíritu del diablo? What the spirit of the devil does? Se transforma otra vez. It transforms once more. Llegamos a la edad de Pérgamo. We come to the Pergamos church age. La cuarta edad de la iglesia. The fourth church age. Y él dice, él en esta etapa, and this is, and he says in this stage, este insecto se come la cubierta del árbol. This insect eats the cover of the tree. ¿Usted sabe cómo se llama eso que cubre el árbol, la corteza? Bark. The bark, ajá. Él se come toda la corteza del árbol. He eats all the bark of the tree. Y la corteza es importante. And the bark is important. Porque es la protección del árbol. Because it's the protection of the tree. Lo protege del viento, lo protege del fuego. It protects them from the fire, protects them from the wind. Lo protege de todo lo que está a su alrededor. It protects him from all that is around him. Aquí va la revelación del profeta. Here's the revelation of the prophet. El hermano Branham dice que la corteza del árbol novia. Branham says that the bark of the bright tree es la doctrina. Is the doctrine. Ya no había fruto. There was no fruit. Ya no había compañerismo. There was no fellowship. Ahora era tiempo de comerse la doctrina original. Now it was time to eat the original doctrine. Y fue en la edad de Pérgamo. And it was in the Pergamos church. En el concilio de Nicea. In the Nicene council. Cuando comenzaron a reemplazar. When they started replacing. Toda la doctrina original. All the original doctrine. Quitaron la oración original. They removed the original prayer. Y le dieron a la gente oraciones fabricadas. And they gave the people fabricated prayers. Solo para repetirlas. Just to repeat them. Le quitaron el bautismo del Espíritu Santo. They took them the baptisms of the Holy Spirit. Y le dieron un pequeño pan redondo. And gave them a little round bread. Le quitaron el nombre del Señor Jesucristo. They took them the name of the Lord Jesus Christ. Y le dieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. And gave them back the Father, Son and Holy Ghost. Le quitaron su identidad cristiana. They took their Christian identity. Y le dieron un nuevo nombre. And gave them a new name. Y los convirtieron en una denominación. And made them a new denomination. Quitaron toda la doctrina original. They removed all the original doctrine. Y solo dejaron nombres y formas. And only left behind names and forms. Para cubrir una doctrina 100% pagana. To cover a 100% pagan doctrine. Y cuando el árbol no tiene la doctrina original. And when the tree doesn't have the original. Cualquier doctrine, cosa lo puede destruir. Anything can destroy it. Por eso el hermano Branham dijo. That's what Branham said. Una iglesia que no tiene doctrina ni es iglesia. A church that doesn't have a doctrine that is not even a church. Y un pastor que no tiene doctrina ni es pastor. And a pastor that doesn't have a doctrine is not even a pastor. Es un muerto, es un cadáver. It's a corpse. Yeah. Es una iglesia muerta. It's a dead church. Es algo terrible, hermano. Something terrible. El hermano Branham nos dice ahora. Brother Branham is telling us now. Que él ahora ya solo queda un tronco de pie allí. That now there is only a trunk. A trunk standing there. Desnudo. Naked. Sin que, pero solo hay una cosa que queda en él. There's only one thing that remains. Aún así tiene vida. And still like that, it has life. Entonces el insecto llega a su madurez. Then the insect becomes an adult. Se convierte en una langosta. And it becomes a locust. Y ese insecto chupa la vida de ese árbol. And that insect sucks the life of that tree. Yes. Eso es la sangre del árbol. That's the blood of the tree. Oh, es algo asombroso. Something amazing. El hermano Branham pregunta. Brother Branham asks. ¿Cómo podemos llamar a este insecto ahora? How can we call this insect now? Dice denominación. It says denomination. En el momento en que una iglesia entra en denominación. It says in the moment when a church enters into a denomination. En ese momento muere. In that moment
it dies. Y no se levantará otra vez. It will not raise up anymore. Es algo terrible, hermano. It's something terrible, brother. Usted sabe esta cuando una ¿qué significa convertirse en una denominación? What does it mean to become a denomination? Dice el hermano Branham cuando una iglesia deja a pone a un lado el Espíritu Santo. When a church places aside the Holy Spirit. Y toma un hombre como su líder. And takes a man as a leader. En ese momento muere. In the moment he dies. En el momento en que dejan a un lado la palabra y toman un credo. In the moment when they place aside the word of God and they take a creed. En ese momento muere. In that moment he dies. Ellos solo necesitan poner un nombre sobre ellos. They only need to place a name on them. Nosotros somos los de tal y tal. We are from here and here. Nosotros somos de tal y tal. We are all from here and there. Y aún entre la gente del mensaje. And even among the people of the message. Han aparecido nombres diferentes. Names different names has appeared. Les llaman líneas. They become lines. They call them lines. Movimientos lines. Entre la gente. Movements among the people. Que no están siguiendo la palabra, but ¿verdad? They're not actually following the word. Están siguiendo líderes. They're following leaders. Están siguiendo hombres. They're following men. No importa quién sea el hombre. It doesn't matter who the man si is. Si la gente lo está siguiendo, están equivocados. If the people is following him, they are wrong. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. The Holy Spirit was sent to the church. Para unirla a la iglesia con la palabra. To join the church with the word. Para que el Espíritu y la palabra guíen a la iglesia. So the Spirit and the word guides the people. Pero ¿sabe lo que están enseñando hoy? But do you know what they are teaching today? No, el Espíritu y la palabra no son suficientes. The Spirit and the word are not enough. Tenemos que tener un gran líder. We have to have a great leader. Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. That tells us what do we have to do. Y haciendo lo que él dice, nos vamos en el rapto. And doing what he tells us to do, we're going in the rapture. Ahí estamos. There we are. Pero hay una cosa, but there is one thing que el diablo no pudo hacer. That the devil was not able to do. Y él no dijo, y eso es destruir la vida del árbol. And that is destroy the life of the tree, in the tree. La vida original. The original life. Se fue y se escondió en la raíz. He left and hid himself in the root. La vida se fue a la raíz del árbol. He went to the root of the tree. Y Cristo es la raíz. And Christ is the root. La vida no puede ser destruida. The life cannot be destroyed. Ahora escuche cómo lo dice el hermano Branham. Now look at how the Branham says it. En la restauración del árbol no había. In the restoration of the bright tree. Párrafo 488. Paragraph 488. Dice, nuevamente es Pascua para los verdaderos creyentes de su palabra infalible. Is Easter again for the true believers of his never failing word. ¿Qué quiere decir Pascua? What Easter means. Ahora usted sabe es una palabra equivocada decir Easter. You know that is a wrong word to say Easter. Pero lo que el hermano Branham quiere decir es resurrección. But what Branham is meaning is resurrection. Dice él de nuevo, es Pascua. It's Easter. Es una resurrección. It's a resurrection. Dios tiene gentes en todas partes. God has got people everywhere. Es Pascua para ellos. It's Easter for them. ¿Por qué? Why? Se han levantado, amén. They have risen, amen. Se han levantado de credos y denominaciones. Risen from creeds and denomination. Viene directamente a través de ellos. Es Pascua otra vez. Come right up through them. It's Easter again. Escuche lo que va a decir el hermano. Listen what Brother is going to say. La simiente real. The royal seed. Ha estado escondida en las raíces. Has been hid in the roots. La palabra. The word. Oh, escuchen. Listen. El Cristo es la palabra. Christ is the word. ¿A dónde está la vida del árbol? Where is the life of the tree? En la palabra, hermano. In the word, brother. ¿Qué significa eso? What does it mean, brother? Que si regresamos a la palabra. That we will go back to the word. Regresamos a la vida original. We go back to the original life. Eso es maravilloso para mí. That's amazing for me. Dice, escondida aquí en esta palabra por años y años y años. Hid back here in this world for years and years and years. La edad de Tiatira. The age of Thyatira. Duró casi 900 años. Lasted almost 900 years. Casi 1000 años. Almost 1000 years. En que la palabra estuvo escondida. That the word was hidden. Los cristianos cuando tenían una Biblia. The Christians when they had a Bible. Se las amarraban en el cuello. They would
tied them up in their necks. Y los quemaron con todo y la Biblia. They would light them up with all the Bible and everything. La Biblia era prohibida. The Bible was forbidden. El diablo trató de destruirla. The devil tried to destroy. Pero ahí es donde está el gran maravilla. That there was there is where the wonder is. ¿Cómo sobrevivió la palabra de Dios? How the word of God survived. Estaba escondida la vida allí. It was hidden, the life in there. Oh, no es algo maravilloso. Isn't something marvelous. Saber que en este tiempo del fin, knowing that in this end time, la palabra ha sido restaurada otra vez. The word has been restored once more. Eso es como ver la luz del sol delante de nuestros ojos. It's like to see the light of God before our eyes. Dice, ha estado escondida por años y años y años. It has been hidden through years and years and years. Y solo ahora comienza a ser revelada. And only today has started to be revealed. Es tiempo de Pascua. It's Easter time. Predestinada desde antes de la fundación del mundo. Predestinated from the foundation of the world. Esta iglesia ha comenzado a ponerse en pie. This church is beginning to stand. Oh, es algo maravilloso. Well, this is something amazing. Amen. Ahora escuche esto. Now listen to this. El hermano Branham continúa enseñando. Brother Branham keeps y lee esta escritura. And he reads this scripture. Joel 2:25. Joel 2:25. Aquí está la gran promesa. Here's the great promise here. Y os restauraré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. And I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Aquí está la gran promesa, hermano. There is the great promise, brothers. Piense usted. Think of this. Han pasado miles de años. Thousands of years y el diablo ha trabajado tan fuerte. And the devil has worked so strong. Cuatro edades de la iglesia. Four church ages. Y las tinieblas han aumentado y cubierto al mundo. And darkness has come and covered the world. Pero la promesa viene. But the promise comes. Yo restauraré, dice el Señor. I will restore, says the Lord. Todo lo que el insecto se comió. All what the insect ate. Le pregunto, ¿qué fue lo que el insecto se comió? What the insect ate. La iglesia original, the true church, del libro de los hechos, of the book of Acts. Lo que nosotros leemos en el libro de los hechos, what we read in the book of Acts. Eso es lo que se perdió en cuatro edades. That's what it was lost in four ages. Pero yo restauraré, dice el Señor. But I shall restore, says the Lord. Yo restauraré el libro de los hechos otra vez. I will restore the book of Acts once more. El árbol original, the original tree, que Cristo dejó cuando se fue. That Christ left when he left. Es algo maravilloso, hermano. It's something amazing. ¿Recuerda usted reconociendo el día y su mensaje? Recognizing your day and his message. Tiene que haber una restauración de todas estas cosas justo al final de la vida. There has got to be a restoration of all these things right at the end of the vine. Deberá haberlo, una restauración. There is to be, come forth, a restoration. Una luz al caer la tarde para prenderlo y arreglarlo. An even light to light it up and make it right. Pero saldrá de la vid, no de una denominación injertada allí. But it will come out of the vine, not a denomination that's grafted into it. Sino un producto original de la right. palabra. But original production of the word. Deberá venir para el tiempo de la tarde. It is to come forth of the evening time. Y sucederá que al caer la tarde habrá luz. And there will be light in the evening time. Se requiere la luz para que madure. It takes the light to reap in. ¿No es esto maravilloso? Isn't this amazing? En el tiempo de la tarde. Again, in the time of the evening time. Ya va a haber fruto. It's gonna be fruit in there. En el tiempo del fin. In the time of the end time. En la última edad de la iglesia. In the last church age. Ya vamos a tener fruto. We're gonna have fruits. Porque el hermano Branham dice. Because Brother Branham que says. Que la luz de la tarde viene para madurar. That the evening light comes to get to ripen. No para que el fruto nazca. Not for the fruit to be born. El fruto ya está allí. The fruit is there already. Solo necesita madurar. It only needs to be mature. Oh, es algo maravilloso. Something amazing. Es tiempo de cosecha, no de siembra. It's time to harvest, not of sowing. Vean lo perfecta que es la escritura. See how perfectly the scripture is. Oh, dice él.
vean lo perfecta que es la escritura. Un día que no será llamado ni día ni noche. A day that won't be called day or night. Aquí está, el fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure. Fruit cannot ripen unless the sun ripens it. ¿Ve usted por qué el rostro como el sol tenía que verse en la última edad de la iglesia? Can you see why the face as the sun had to be seen in the last church age? Porque es el tiempo que el sol madura el fruto. Because it's the time when the sun matures the fruit. No importa cuánto uno predique. No matter how much you preach. Ni qué tanto se hace. Whatever you do. No puede ser madurado. It cannot be ripened. No puede ser manifestado. It cannot be manifested. No puede ser vindicado. It cannot be vindicated. Sino solamente por él. Dice que es por él quien dijo yo soy la luz del mundo. Only by him who said I am the light of the world, the word. Así que, escuche esta promesa. Look at this promise. Así que tiene que surgir un poder. So there has to come forth a power. No un mensaje solamente. Not a message only. No, el mensaje es una lluvia. The message is a rain. Es la primera lluvia. It's the first rain. Pero necesitamos la segunda lluvia. So we need the second rain. La lluvia tardía. The latter rain. La primera lluvia es enseñanza. The first rain is teaching. Es lo que tenemos hoy. Is what we have today. Pero la enseñanza no funciona. But the teaching doesn't work. No va a producir nada. It's not going to produce nothing. Si no viene la lluvia tardía. If the latter rain doesn't come. Así que tiene que surgir un poder. So a power has to surge. El Espíritu Santo mismo. The Holy Spirit himself. Para madurar. To ripen. Para vindicar. To vindicate. Para mostrar. To show. O para que se haga manifiesto eso que él predijo que acontecería en este día. Or prove or to make manifest that what he predicted would happen in this day. La luz del atardecer produce eso. The evening light produces that. Qué tiempo. What a time. Escuche. Listen. Si el fruto del Espíritu es si el fruto de Cristo fue el libro de los Hechos. If the fruit of Christ was the book of Acts. Otro libro de los Hechos tendrá que ser escrito. Another book of Acts has to be written. Ya estudiamos eso. We've studied that. Cuando estudiamos la adopción. When we study adoption. Esto es la tempestad que se aproxima. This is the oncoming storm. Párrafo 147. This is the 148 paragraph. Si la primera vid produjo una iglesia de Pentecostés. Is the first vine brought forth a Pentecostal church. El segundo pámpano de la vid producirá otra iglesia de Pentecostés. The second branch out of the vine will bring forth another Pentecostal church. Con una experiencia de Pentecostés. With a Pentecostal experience. Dando los mismos frutos que tenía la iglesia primera. Bearing the same fruits that the first church had. En el mensaje no temáis. In the message be not afraid. Párrafo 57. Él es la vid. And he is the vine. Nosotros los pámpanos. We are branches. Dice el primer pámpano que salió de aquella vid. And the first branch that ever come out of that vine. Ellos escribieron un libro de los hechos detrás de él. Eso es correcto. They wrote a book of Acts behind it. That's right. Y si ese alguna vez brota otra vid. And if that ever puts forth another vine. Ellos escribirán otro libro de los hechos. They'll write another book of Acts. Detrás de ella. Eso es correcto. That's right. Porque dará el mismo fruto. Because it'll be bring forth the same porque fruit. Porque él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Because it's the same yesterday, today and forever. Eso es maravilloso. This is amazing. Pero el hermano Branham nos da una enseñanza más. But Brother Branham give us another teaching. Acerca de la restauración de la novia. About the restoration of the church. El hermano Branham dice que la restauración. Brother Branham says that the restoration. No es una opción. Is not an option. Es una ley. Is a law. Hay una ley que obliga al diablo. There is a law that tells the devil a soltar la iglesia. To let go of the church. Para que la iglesia sea restaurada. For the church to be restored. Y él nos habla de la historia de Abraham. And he tells us of the story of Abraham. Cuando Abraham fue a la tierra del rey Abimelech. When Abraham went to the land of the king Abimelech. Y el rey vio a la abuelita Sara. And the king saw the grandma Sarah. Y dijo, tenía más de 90 años. She had more than 90 years old. Y dijo, esa muchacha es con la que yo me quiero casar. He says, that with that girl I want to marry. Entonces él la tomó para sí. So he took it for himself.
He took her for himself. Entonces Dios estaba a punto de destruir a ese rey. And then God was about to destroy that king. Escuche cómo lo dice el libro del Génesis. Look how the book of Genesis says it. Esto es Genesis 20, verse 7. Esto es Génesis 20:7. Dice así. Ahora pues, restaura la mujer a su marido. Now therefore restore the man, his wife. Porque es profeta. Because he is a prophet. Y orará por ti y vivirás. And he shall pray for thee and thou shalt live. Y si tú no le restaurares. And if thou restore her not. Sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Know that thou shalt surely die. Thou and all that are thine. Escuche eso. Listen to this. ¿Cree usted que Dios le estaba diciendo a ese rey? Do you think that the God was telling that king? Si tú quieres restaurarla, hazlo. Si no, no. If you want to restore her, do it. If you're not, if no you era la decisión del rey. It was not decision of the king. Dios está obligando al rey. God is obligating the king. Hay una ley que puede obligar a restaurar. There is a law that can obligate to restore. There is a law that can obligate to restore. Escuche cómo el hermano Branham lo enseña. This is how Brother Branham teaches it. Y esto es algo maravilloso. And this is something amazing. Porque nosotros tenemos promesas. Because we have promises. Y el hermano Branham dijo que toda la palabra de Dios es nuestra posesión. And Brother Branham says that all the promises of God are our possession. Y toda posesión. And all possession. Puede ser restaurada. Can be restored. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento? Do you remember in the Old Testament? Cuando una persona perdía su herencia. When a person would lose their inheritance. Entonces había una ley que hacía que la herencia volviera. Sí. So there was a law for that inheritance to go back to the person. Para volver al dueño original. To go back to the original owner. Y sin pagar nada. Without paying anything. Era una ley. It was a law. Y la ley obligaba. And the law would obligate al hombre a devolver the man to give back para restaurar la herencia al que la había perdido. To restore the inheritance of that man that lost it. Oh, usted ve que nosotros tenemos herencia también. Can you see that we have inheritance as well? El hermano Brennan dice que nuestra familia es nuestra herencia. Brother Brennan says that our families are inheritance. Entonces ellos están protegidos por la ley. So they are protected by the law. Eso es maravilloso. This is amazing. Wow. Entonces piense nuestra familia es nuestra herencia. So think our families are inheritance. La palabra es nuestra herencia. The word is our inheritance. El libro de los hechos es nuestra herencia. The book of Acts is our inheritance. El poder de Dios es nuestra herencia. The power of God is our inheritance. Toda la palabra de Dios es nuestra. All the word of God is ours. Y el diablo la ha robado. And the devil has stolen. Pero hay una ley. But there is a law. Para obligarlo a devolverlo. To obligate him to return it. El párrafo 82 del árbol novio. Paragraph 82 from the restoration of the bride tree. Dice, el restaurar significa regresar al propietario anterior. To restore means to return the former owner. O traer de vuelta al antiguo estado o condición. Or to bring back to the former state of condition. Y podemos imponer un reclamo para que sea restaurado. And we can enforce a claim to be restored. Si usted puede poner un reclamo. If you can put a claim. Es porque hay una oficina que recibe esos reclamos. It's because there's an office that receives those claims. Hay un lugar donde usted puede ir. There is a place that you can go. Y ellos tienen autoridad. And they can have authority para poder forzar al otro a devolverlo. To be able to force the other to give it back. Y podemos imponer un reclamo para que sea restaurado. And we can put a claim to it can be restored. Y si se hace un reclamo sobre algo para hacer esa restauración. And if a claim is made on something to make that restoration. Usted puede forzar para que vuelva a su lugar correcto. You can enforce it to make it come back to its right place. Escuche la palabra que el hermano Branham usa. Listen to the word that Branham uses. Para forzar. To force. To enforce. Ajá. Dice él. To enforce. Ajá. Y para poder hacer esto. In order to do this. Tenemos el derecho de imponer el cumplimiento. We have a right to enforce. De fulfill. Ajá. Enforce. De enforce. Ajá. Si hay una ley.
if there is a law, para forzar esta condición legítima de restauración, to enforce this rightful condition of restoration, para restaurar, to restore, como si alguien robara una propiedad, like if somebody stole some property, y la mantuviera cautiva, and they're holding the property. Entonces se puede tomar la ley e ir a esa persona y a la fuerza obliga a esa persona a devolver esta propiedad a su dueño original, a su primer estado. Then you can take the law and go to this person, and the law forces this person to restore this property back to its natural owner. Porque Dios tiene una ley. ¿Dónde me quedé? Enforce. Ajá. A su primer sujeto. Y dice, párrafo 88, uh-huh, right? Yep. Forzar, dice. For enforce. Entonces nosotros tenemos el privilegio de imponer sobre Satanás los derechos que Dios nos da. Then we have the privilege to enforce upon Satan the claims that God gives us. Yo no sé si usted entiende eso. I don't know if you can understand this. Pero es algo maravilloso, hermano. But it's something amazing. Yo creo que el diablo no quiere que usted sepa eso. I'm pretty sure the devil doesn't want you to know this. Porque esa es una manera de quitarle al diablo todo lo que tiene. Because that's a way how to take away everything that the devil has. Dios tiene una ley. God has a law. Y esa ley es su palabra. And that law is his word. Y podemos tomar su palabra. And we can take his word. Y tenemos derecho a usarla. We have the right to use it. Tenemos derecho a poner la palabra en la cara del diablo. We have the right to put the word in the face of the devil. Y el diablo no se puede resistir a la palabra. And the devil cannot resist to the word. Y esto se aplica a todo, hermano. And this applies to everything. El hermano Branham habla de una familia. Brother Branham speaks about our family. La familia Evans. The Evans family. Dice que ellos viajaban 1,500 millas. They says that they would travel 1500 miles para poder ir al tabernáculo a escuchar al hermano Branham. So they can go to the tabernacle and listen to Brother Branham. Y tenían una pequeña casa rodante. And they had a small mobile home. Y ellos viajaban en ese vehículo. And they would travel in that vehicle. Y un hombre les robó su carro. And a man stole their vehicle. Y ahí tenían todas sus pertenencias. And they had all their belongings in there. Su ropa, su comida. Their clothes, their food. Y dijo, estaban pasando un momento muy triste. So they were having a very sad time. Dice, el hermano Branham los llamó. Brother Branham called them. Y dijo, ellos se arrodillaron a orar. And they kneel to pray. Y dice el hermano Branham, nosotros enviamos al Espíritu Santo. And Brother Branham said, we sent the Holy Spirit. Yo vi una visión. And he said, I saw a vision. Y vi a ese hombre and llevándose el carro fuera del estado. And I saw that man taking that car out of the state. Y yo vi al Espíritu Santo venir sobre ese hombre. And I saw the Holy Spirit come to that man. Y condenó su corazón. And condemned his heart. Y dijo, dio la vuelta y regresó a la ciudad. And he turned around and go back to the city. Y dijo, dejó el carro aparcado en ciertas calles. And he left the car parked in a certain street. Y el hermano Branham dijo, así dice el Señor. And Brother Branham said, thus said the Lord. Tú encontrarás el carro en esta calle. You will find your car in this street. Y con la mitad del tanque de gasolina. With the half of the tank of gasoline. Lo suficiente para ir hasta cierta parte y regresar. Enough to go to a certain place and come back. Dijo, y así sucedió. And exactly it happened that way. Dijo, porque tomamos la ley de la palabra. Because we took the law of the word. Y podemos reclamar nuestro derecho. Podemos reclamar nuestro derecho. And we can claim our rights. Our rights. Entonces el diablo tiene que devolver lo que nos ha quitado. So the devil has to give back what he took away from us. Eso es algo que a mí me gusta de la gente americana. That's something that I like from the American people. Ellos conocen sus derechos. They know their rights. Y están dispuestos a usarlos. And they're willing to use them. En nuestras tierras en Latinoamérica. In our lands in Latin America. Ellos tratan de que el pueblo no conozca sus derechos. They try for the people to not know their rights. Porque ellos pueden hacer lo que quieran. Because they do whatever they want. Y nadie lo va a reclamar. And nothing is going to claim it. Eso es un gobierno malo. That's a bad government. El diablo es el peor gobernante. The devil is the worst governor. Él no quiere que el mundo conozca sus derechos. He doesn't want for the world to know his rights. Por eso les robó la palabra. That's why he stole the word. Pero escucha, hermano. But listen, ¿qué es lo que el hermano Branham está diciendo? La palabra nos está siendo devuelta. The word is being given back to us.
Tenemos la palabra en nuestras manos. We have the word in our hands. Tenemos la ley. We have the law. Y porque nosotros la creemos. And because we believe it. Le hemos dado nuestra vida a Cristo. We have given our life to Christ. Tenemos derecho. We have the right. Para tomar la ley. To take the law. Y decirle al diablo, devuélveme mi familia. Give back my family. Devuélveme mi salud. Give back my health. Devuélveme lo que me has quitado. Give back what you took from me. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Oh, qué maravilloso, hermano. Oh, this is amazing, brothers. El hermano Brennan dice, says, por lo tanto, por lo tanto tenemos derecho de forzar estos reclamos sobre Satanás. Therefore, we have a right to force these claims upon Satan. Y decir, devuélvemelo, y él tiene que hacerlo. Give it back, and he has to do it. Esto es positivo. This is positive. Esto no es para incrédulos. This is not for unbelievers. Esto es para creyentes. This is for believers. Porque toman la palabra. Because they take the word. Agárrese fuertemente. Take a hold. No den un paso atrás. Don't give a step back. Dice, podemos, porque podemos tomar a la gente de Dios, el Espíritu Santo. Because we can take God's agent, the Holy Spirit. Arrodillarnos y decir, es así, dice el Señor. Go right down on our knees and say that, and it is thus, says the Lord. Y él tiene que soltarlo, eso es todo. He's got to give it up, that's all. Porque el Espíritu Santo está allí para obligarlo a hacerlo. Because the Holy Spirit is there to make him do it. La ley de la tierra es para forzar. The law of the land is to enforce. Es por la tierra y para la tierra. It's by the land and for the land. Pero la ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás a renunciar a lo que injustamente y con engaño le ha quitado a Dios. But the law of the Spirit of God is to force Satan to give up that which he has unrightfully, deceitfully taken from God. ¿Por qué? ¿Ve usted por qué el séptimo ángel se paró en este tiempo del fin? Can you see why these seven angels stood up in this end time? Y dijo, denominaciones, suéltenlos. And he said, denominations, let them go. Porque de todas maneras van a venir. Because either way they will come. Dice él, las almas de los hombres las tomó de Dios, las almas de mujeres y niños. Souls of men he took from God, souls of women, children. La enfermedad del cuerpo la puso sobre la gente. Sickness of the body he placed upon the people. Donde Dios nos hizo su imagen para ser como él. Where God made them in his image to be like him. Y la iglesia tiene los derechos legales legítimos por la Biblia. And the church is given the rightful legal rights by the Bible. Para tomar el Espíritu Santo y hacer forzar esto sobre él. To take the Holy Spirit and enforce this upon him. Escuche eso, hermano. Listen to this. This is amazing. Una cosa más que el hermano Branham me enseña. One more thing that Brother Branham teaches. Esto lleno de gozo mi corazón. This filled my heart with joy. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Es imposible parar la restauración. It's impossible, Brother Branham says, to stop. El diablo no lo puede detener. The devil cannot stop it. Acuérdese, apenas estamos en la edad de Pérgamo. De Tiatira. We are still in the age of Thyatira. El diablo ha hecho toda la destrucción. The devil has done all the destruction. Pero él ahora dice. But now he says. Yo restauraré, dice el Señor. I will restore, says the Lord. Hay tres edades de la iglesia. There are three ages. Sardis, Filadelfia, Laodicea. Sardis, Philadelphia, Laodicea. Las tres edades de la restauración. The three ages of restoration. Y el diablo no lo puede detener. And the devil cannot stop it. Escuche eso, hermano. Listen to that, brother. El espíritu del anticristo todavía está allí. The spirit of the antichrist is still there. El poder del diablo todavía está allí. The spirit of the devil, the part of the devil. La iglesia falsa es mucho mayor. The church, the false church is greater. Y pueden destruir a cada una de esas edades. And they can destroy every one of those ages. Pero ahora hay una palabra de promesa. But now there is a word of promise. Hay una palabra predestinada. There is a predestinated word. Y esa palabra no puede
detenerse. And that word cannot be stopped. Si el diablo destruye a este, if the devil destroy this one, la vida saltará al otro. The life is going to jump to the y next. Si destruye a este, and if destroy this one, la vida saltará al otro. The life will jump to the next. Y si el diablo destruye a este, if the devil destroy this one, el diablo encontrará otro. El Señor encontrará otro. The Lord is going to find someone else. Pero no va a detenerse. But it's not going to be. Dios stopped. Va a tener una novia perfecta en el tiempo del fin. The Lord is going to have a true church in the end time. No importa cuántos se aparten del camino. It doesn't matter how many they move aside from the way. No importa cuántos sean engañados por el diablo. It doesn't matter how many are deceived by the devil. La vida va a encontrar a los predestinados. The life is going to find the predestinated one. Y ellos escucharán la palabra original. And they will find the original true, the original word. Párrafo 474. Paragraph 474. De la restauración del árbol. The restoration of the bright tree. Amen. Ahora noten en el tiempo antiguo cuando el árbol fue matado. Now notice in the old time when the tree was killed. Fue matado y fue directo a las raíces cuando lo mató allá atrás. It was killed, went plumb to the roots when it killed it back there. Pero esta vez, porque la palabra está predestinada, nada lo va a detener. But this time, because the word is predestinated, there's nothing going to stop it. Dios dijo, yo restauraré. God said, I will restore. No importa cuánto se organicen, cuánto hagan esto, aquello, lo otro. No matter how much they organize, how much they do this, that or the other. Yo lo voy a restaurar. Eso lo resuelve. Restore it. That settles it. Toda la risa, la burla, los santos rodadores y tonterías, todo lo que quieras. All the laughing, making fun, scoffing, calling holy rollers nonsense, everything you want to. Todavía Dios lo dijo, yo restauraré, dice el Señor. God still said, I will restore, says the Lord. Tan seguro como que levantó a Jesús de la tumba en 3 días. Just as sure as he raised Jesus out of the grave. En 3 dispensaciones. Under 3 dispensations. En 3 secciones. Or 3 sections. Él va a levantar una iglesia a la plenitud del poder nuevamente. He's going to raise the church to its fullness and power again. Yo restauraré, dice el Señor. I will restore, says the Lord. La vida original. The true vine. Va a tener fruto en el tiempo del fin. We have fruits in the end time. Así como dice el canto, like the song says, andaremos donde los apóstoles caminaron. We will walk with the apostles have trod. Aleluya. Amen. ¿Escuchó lo que el hermano Branham dijo? Did you hear what Brother Branham said? Jesús fue resucitado. Jesus was resurrected. En 3 días. In 3 days. Amen. ¿Cuántas edades faltan? Aleluya. Amen. Yep. How many ages are missing? Dice el profeta, el primer día Jesús estaba muerto. The first day he said Jesus was dead. No había vida allí. There was no life in era there. Era Jesús, pero estaba muerto. It was Jesus, but was dead. El segundo día, todavía muerto. He was still there. Pero en el tercer día comenzó un rumor. But in the third day a rumor started. Dijo, algunos comenzaron a decir que lo habían visto. Some start saying that they saw him. Sí, amén, aleluya. Para el final del día, to the end of the day, se paró en medio de ellos. He stood before them, in the middle of them. Le digo, no temas, soy yo. Said, don't be afraid, it's me. El hermano Branham habla muchas cosas en este mensaje. Brother Branham speaks many things in this message. Para probarnos este punto. To prove us this point. El arca tenía 3 pisos. The ark has had three levels. Three levels. Pero solo había luz. En el tercer piso. But there was only light in the third floor. Y esa luz estaba arriba. And that light was on the top. Era luz del cielo. It was light from heaven. Oh. Y el hermano Branham dice. Brother Branham says. El fruto que madura primero. That matures first. Está en la punta del árbol. It's in the top of the tree. Porque el sol le pega allí. Because the sun is hitting there. Oh. Mateo 17:11. Matthew 17:11. Y Jesús respondió y les dijo. And Jesus answered and said unto them. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Elijah must come first, must truly shall first come and restore. En el último día. In the last day. En la punta del árbol. In the top of the tree. En el final de la vida.
In the end of the vine. Tiene que venir un poder. There has to power has to come. Y Elías tiene que traerlo. And Elijah has to bring para restaurar todas las cosas. To restore all things. Que se comió el insecto a través de las edades. That the insect ate throughout all the ages. Otro libro de los Hechos. Another book of Acts. La manifestación de los hijos de Dios. The manifestation of the children of God. Necesitamos eso para que el rapto pueda suceder. We need that for the rapture to happen. Recuerda que leímos esta porción al principio de esta enseñanza. You remember that we read this portion at the beginning of this teaching. Esta es la exposición de las edades. This is La edad de la Odisea. The exposition of the church ages, the Laodicean church ages. Dice, ahora este mensajero de Malaquías 4. Now this messenger of Malachi 4. Y de Apocalipsis 10:7. And Revelation 10:7. Va a hacer dos cosas. He's going to do two things. Uno, según Malaquías 4, one according to Malachi 4, él hará volver el corazón de los hijos a los padres. He will return the hearts of the children to the heart, to the fathers. Al principio otra vez. To the beginning again. Dos. Two. Él revelará los misterios de los siete truenos en Apocalipsis 10. He will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation 10. Que son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Which are the revelations contained in the seven seals. Serán estas verdades misterios. It will be these the divinely revealed mysteries truth. Divinamente reveladas. Las que literalmente volverán los corazones de los hijos hacia los padres pentecostales. Exacto así. That literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Exactly so. ¿Ve usted lo que dijo el hermano Branham? Can you see what Brother Branham said? ¿Quiere usted ver el libro de los hechos restaurados? Can you see the book of Acts restored? Se necesitan los siete truenos. You need the seven thunders. Y se necesita Elías el profeta. And you need Elijah the prophet. No necesito un pastor predicándolo. You don't need a pastor preaching it. No necesito una cinta predicándolo. You need a tape preaching it. Necesita Elías el profeta. You need Elijah the prophet. Sí, amén. Para traer la revelación de esos siete truenos. To bring the revelation of those seven thunders. Que traerán la fe original. That will bring the original faith. Y el poder original. And the original power. En la última parte de la tarde. In the last time or in the last part of the evening. Oh, vamos a terminar con esto. Gonna finish with this. El hermano Branham termina el libro, este sermón. Brother Branham finished this sermon. La restauración del árbol novia. The restoration of the church age. Diciendo estas cosas. Saying these things. Cuatro mensajeros de muerte destruyeron el árbol. Four messengers of death destroyed the tree. Cuatro mensajeros de vida lo restauran. Messengers of life will restore it. Escuche eso, hermanos. Listen to this, brothers. Cuatro mensajeros de muerte lo destruyeron. Four messengers of death destroyed it. Cuatro mensajeros de vida lo restauran. Four messengers of life will restore it. Pero hermano, solamente nos faltan tres edades. We're just missing three ages. ¿Quién es la cuarta persona? Who is the fourth person? Tal vez el hermano José. Probably brother Joseph. O tal vez otro gran pastor. Probably another great pastor. Escuche lo que el hermano Branham dice. Señor Brother Branham says. Es el párrafo 505. Paragraph 505. Si cuatro mensajeros de la muerte mataron el árbol. Any four messengers of death killed the tree. Cuatro mensajeros de vida restauran el árbol. Four messengers of life restores the tree. ¿Lo entienden? Do you get it? Amén. Porque Dios dijo, yo restauraré, Él lo va a restaurar. For God said I will restore, He's going to restore it. ¿Cómo? How? Cuatro mensajeros de muerte lo mataron. By four dead messengers killed it. Luego cuatro mensajeros de vida lo restaurarán. Then four live messengers will restore it. ¿Quién fue el primero? What was the first? Martin Lutero, justificación. Martin Luther, justification. ¿Cuál fue el segundo? Juan Wesley, santificación. What was the second? John Wesley, by sanctification. ¿Cuál fue el tercero? What was the third? Pentecostés, con la restauración de los dones. Pentecost, with the restoration of the gifts. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. The Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. ¿Cuál es el cuarto? What's the fourth? La palabra. The word. ¿Qué? The what? La palabra. The word. Pero la palabra solo viene a un profeta. But the word only comes to a prophet. Sí, amén, amén. Es Elías el profeta. Is Elijah the prophet. Sí, amén, aleluya. Para traer la restauración completa. The full restoration. En el mero fin de la vida. In the very end of the vine. No en el principio de la vida. Not in the beginning of the vine. En el fin de la vida. At the end of the vine. Antes del rapto.
before the rapture. Para presentar una iglesia perfecta. To present a perfect life to Christ, perfect bride to Christ. Si una iglesia quiere ser restaurada, if a church wants to be restored, tiene que ver cómo el diablo destruyó la iglesia. They have to see how the devil destroyed the church. Y caminar el camino de regreso. And walk the way back. ¿Qué fue lo primero que destruyó el diablo? What was the first thing that the devil destroyed? El fruto. The fruit. ¿Qué fue lo siguiente? What was the next? El compañerismo. The fellowship. ¿Qué fue lo siguiente? What was the next? La doctrina. The doctrine. ¿Qué es lo siguiente? What is next? La vida. Life. Y la vida fue destruida por denominación. And life was destroyed by denomination. Si usted quiere regresar al principio, if you want to go back to the beginning, tiene que comenzar hacia atrás. You have to start backwards. Usted va a tener que soltarse de la denominación. You have to let go of the denomination. Tiene que apartarse de la guianza del hombre. You have to move us away from the guidance of man. Y tiene que apartarse de la palabra del hombre. And you have to move aside from the word of man. Para recibir el Espíritu Santo. To receive the Holy Spirit. Entonces, la langosta ya no tiene poder sobre usted. And then the locust doesn't have any power to. Ahora usted tiene que regresar a la doctrina original. Then you have to go back to the original doctrine. Vamos hacia atrás. We're going backwards. Y recibir la palabra. And receive the word. Para que eso cubra la vida que hay en usted. For this to cover the light that is in you. Entonces va a comenzar el compañerismo del verdadero creyente. So the life is going to start the fellowship of the true Christian. Y en ese compañerismo. And in that fellowship. Los frutos del Espíritu van the a comenzar. Fruits of the Spirit is going to start. Y regresaremos a and we'll go back to the original. Vamos a terminar con esto. We're gonna finish with el hermano Branham dice que él andaba en su caballo. Branham says that he was in his horse. Él era un guía en los bosques. He was a guide in the forest. Y él estaba cabalgando en los bosques de noche. He was riding the forest in the night. Dijo, había viento. There was wind. Pero él comenzó a escuchar un ruido extraño. But he started listening to a strange noise. Sonaba espantoso. It would sound terrible. Scary or something. Era como el aullido de un lobo. It was like a howling of a wolf. O como si alguien lloraba. Or if someone would be crying. Dijo, él comenzó a cabalgar en esa dirección. He started going towards that direction. Y dijo, cuando él subió sobre un pequeño cerro, when he reached a little hill, él miró hacia abajo, he looked down, y había sucedido un gran incendio en esa parte del bosque. In a great fire was destroyed that part of the forest. Y cuando el viento pasaba, and when the wind would pass, dijo, sonaba a través de las ramas de esos árboles muertos. It would sound through those branches. Y ahí estaban trees. Esos grandes árboles. And those trees were there, those huge trees. Muy grandes. Great trees. Fuertes. Strong. Negros. Black. Muertos. Dead. Y el viento pasaba entre ellos. And the wind would pass through them. Y lloraban. And they would cry. Y aullaban. And they would howl. Y hacían un sonido horrible. And they would make a terrible que producía tristeza en that el corazón. Make sadness in the heart. Producía miedo. It would make scare. Fear. Y el hermano Branham pensó. And Brother Branham thought. Que esto es algo triste de ver. This is something sad to see. Un día estos grandes árboles tuvieron hojas. One day. These great trees had leaves. Un día estos grandes árboles tuvieron corteza. One day these great trees had bark. Y tuvieron frutos quizás. They had fruit as well. Y ellos disfrutaban el viento. And they would enjoy the wind. Pero ahora el viento viene. But now the wind comes. El viento que cayó en el día de Pentecostés. The wind that fell in the day of Pentecost. Sopla sobre ellos. Blows upon them. Y ellos dicen. And they say, oh, eso es fanatismo. Oh, that's fanatism. Eso es solo portarse como los pentecostales. Oh, that's just to behave like the Pentecostals. Oh, los días de los milagros han pasado. All the days of miracles are past. Dijo, hacen sonidos tan tristes. They make such a sad sounds. Dijo que hacen a tu corazón sentirse mal. That makes your heart to feel bad. Y entonces la escritura vino a su mente. And then the scripture came into his mind. Lo que dejó la oruga se comió la langosta. What the worm ate, the locust ate. Y lo que se comió este se comió el otro. And the other one ate. No han dejado nada. They haven't left anything. Solo árboles muertos just y negros. Trees and black.
Dijo, y el hermano Branham se sintió tan triste. And Brother Branham felt so sad. Su espíritu se vino hacia abajo. His spirit came so low. Pero el viento volvió a soplar. But the wind started blowing again. Y dijo, y es cierto, el sonido triste se escuchaba. And it's true that the sad sound was sounding. Pero comenzó a escuchar un pequeño murmullo, un pequeño sonido entre las plantas. Listen, a little sound in the midst of the plants. Dijo, allí, debajo de esos grandes árboles. There, under those great trees. Pequeños arbolitos estaban creciendo. Little trees were growing up. Eran pequeños, no tenían muchas hojas. They were very small, they didn't have any. Pero eran verdes. But they were green. Eran suaves. They were soft. Eran flexibles. They were flexible. Y cuando el viento pasaba, and when the wind would pass, movían sus hojas y they would move their leaves and their branches. Y batían sus ramas. And they would clap their branches. Hoy ellos el gozo del Señor estaba en ellos. The joy of the Lord was upon them. Y entonces la voz de Dios sonó en el corazón del profeta. And the voice of God sounded in the heart of the prophet. Yo restauraré, dice el Señor. I will restore, says the Lord. O piensen eso, hermano. Or think of that, brothers. No importa cuánto el diablo ha destruido. It doesn't matter what the devil destroyed. El Señor restaurará su iglesia en este día. The Lord will restore his church in this day. Y yo creo que ya lo está haciendo. And I believe he's doing it now. Por eso Dios le está dando la palabra original. That's why the Lord is giving you the original word. Y él está abriéndole a ella la palabra. And he's opening to her the word. Porque cuando ella recibe la palabra, because when she receives the word, está recibiendo la raíz. Is receiving the roots. Y la raíz tiene vida. And the roots has life. Reciba la palabra. Receive the word. Acéptela con todo su corazón. Accept it with all your heart. Y ella pondrá vida en su corazón. And she will place life in your heart. Yo recuerdo cuando aquella viuda vino a la casa de Eliseo. And I remember when that widow came to the house of Elisha. Y le dijo, no tenemos nada, estamos en una gran pobreza. And she said, we don't have nothing, we are in great poverty. El banco va a venir y me va a quitar todo. The bank is gonna come and gonna take everything. Y dijo, ¿qué tienes en tu casa? What do you have in your house? Solo hay un poco de aceite en este recipiente. There's a little oil in this container. Dijo, es suficiente. It's enough. Ve y consigue vasos vacíos. Go and find empty cups. Pero muchos. But many. Todos los que puedas conseguir. And as much as you can find. Ve a la casa de tu vecino. Go to the house of your neighbor. Y busca allí. And look in there. Y llena tu casa de vasos vacíos. And fill your hearts with empty cups. Eso es exactamente lo que las iglesias necesitan. That's exactly what the churches need. Vasos vacíos. Empty cups. No llenos de las cosas del mundo. No. Filled with the things of the world. No llenos de ideas propias. Not filled with their own ideas. Sino vasos que se puedan vaciar en la presencia de Dios. But cups that can empty out in the presence of God. Y rendirse solamente al Señor. And surrender only to God. Entonces ella comenzó a poner de ese aceite en cada uno de esos containers. So she started placing oil in those little containers. Y ese pequeño recipiente de aceite. And that little container of oil. Llenó a todos los recipientes. Filled up all the other containers. Oh, mientras haya un vaso vacío, well, there is a empty cup. El aceite va a continuar fluyendo. The oil is gonna keep flowing. Pero cuando se terminan los vasos, but when the cups are done, el aceite para. The oil stops. La madre le dijo a sus hijos, the mother told his children, tráiganme otro vaso. Give me another cup. Y los niños dijeron, madre, ya no tenemos otro. And the children said, there's no more. Entonces el aceite paró. Then the oil stopped. Esa es la razón por qué el aceite ha parado tanto tiempo. That's the reason why the oil stopped for so long. Presente al Señor su corazón vacío. But present the Lord your empty heart. Y usted va a ver el milagro otra vez. You're going to see the miracle once more. La palabra. The word. Va a traer el espíritu que está en ella. To bring the spirit that is in her. Para llenar su corazón de aceite. To fill your heart with oil. ¿Usted sabe para qué era aceite? ¿Para qué era usado el aceite? Do you know what the oil was used for? No era para freír el pescado. It was not to fry the fish. Era para iluminar la casa. It was to light the house. Era la energía eléctrica de aquellos tiempos. It was the electric power. It was the power for that time.
El aceite era el poder de aquel tiempo. The oil was the power in that time. Y todavía en esta mañana, still in this morning, el Espíritu Santo es poder. The Holy Spirit is power. Para iluminar la iglesia. To shine in the church. Por eso está el sumo sacerdote caminando entre las iglesias. That's why the high priest walking upon the churches. Llenando las iglesias del aceite original. Fill them up, the churches, with the original oil. Entonces viene la edad de Sardis. Then the age of Sardis comes. Cuando esa vieja Biblia, when that old Bible, va a estar encadenada en el basement de una iglesia. It's going to be chained the Bible is going to be chained in the basement of the church. En el basement de una sinagoga de Satanás. In a basement of a synagogue of Satan. Y Dios enviará un hombre allí para encontrarlo. God will send a man there to find it. Y la luz va a brillar otra vez. And the light will shine once es more. Es tiempo de Pascua, hermano. It's time of Easter. Es tiempo de restauración. It's time of restoration. Estamos en la hora de la restauración de todas las cosas. In the time of the restoration of all things. Oh, no se pierda usted. Oh, don't miss this. No se pierda esta gran oportunidad. Don't miss this great opportunity. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre celestial, Heavenly Father, bendiga a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Es algo maravilloso. It's something amazing. Tenemos derecho sobre la restauración. We have rights upon the restoration. Señor, estamos poniendo el reclamo en esta mañana. Father, we are placing the claim in this morning. En la ventanilla de la oficina. In the little window of the office. Oh, Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. El agente de Dios. The agent of the Lord. Te ponemos nuestro reclamo en esta mañana. We put our claim to you this morning. Hemos recibido tu palabra. We have received your word. Hemos recibido el sacrificio de Cristo en la cruz. We have received the sacrifice of God in the cross. Tenemos el Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Pedimos una completa restauración. We ask a full restoration. De todo lo que el diablo se robó desde el día de Pentecostés. Of all the things that the devil stole in the day of Pentecost. Queremos caminar donde los apóstoles caminaron. We want to walk where the apostles have trod. Y poseer la tierra que ellos poseyeron. And possess the land that they possessed. Porque es nuestra herencia. Because it's our inheritance. Porque nosotros somos los hijos y ellos los padres. Because we are the children and they are the fathers. Entonces nosotros somos los herederos legales. So we are the legal heirs. Bendiga cada uno de mis hermanos. Bless each one of my brethren. Ponemos nuestro reclamo esta mañana. We place our claim this morning. Y te pedimos que apartes a Satanás de nosotros. And we ask for you to separate Satan from us. Y que des liberación a cada hogar. May you give freedom to each home. Oh Padre, tú conoces nuestros corazones. Oh Father, you know our hearts. Tú conoces nuestras peticiones. You know our petitions. Y la petición más grande de nuestro corazón. And the greatest request. Devuélvenos lo que nos pertenece, Señor. Give us back what it belongs to us, Lord. Quita las manos del diablo de nuestra herencia. Take away the hands of the devil out of our inheritance. Porque firmamos el reclamo con el nombre más grande. Because we signed the contract with the greatest name. El nombre del Señor Jesucristo. The name of the Lord Jesus Christ. Bendíganos a todos nosotros. Bless each one of us. En esta semana que comienza. In this week that starts. Bendiga cada uno en sus esfuerzos y sacrificios. Bless each one in their efforts and sacrifices. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless each one of you. Amen. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Give you thanks.
encontré, la paz encontré, oh Señor, gracias te doy.